Resumen informativo Cuentas Claras. Aquí no hay ley. Estafa verde. Manuel Velasco, quien aspira a la candidatura presidencial de 2024 con Morena, encabezó en Chiapas un gobierno caracterizado por multimillonarios desvíos al estilo de la estafa maestra. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan más presuntos desfalcos que suman 2.400 millones y la triangulación de fondos públicos a un operador político acusado de comprar votos en una elección, lo cual fue documentado en video. ¿Usted no puede conseguir 100 pesos para algo de 500? No. Pero es Jenny, ¿y quién más? Hugo Hernández. ¿Cómo? Hugo Hernández. Además, esta investigación periodística ha descubierto pagos del área de comunicación de Chiapas a empresas fantasma, a la par de que David León, colaborador de Velasco en el área de comunicación, entregaba sobres con dinero a un hermano de López Obrador. Corcholatas entre corrupción e ilegalidades. El Consejo Nacional de Morena ya dio a conocer e hizo firmar a los precandidatos las reglas del proceso de selección de candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Con estas acciones se violan diversas normas de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Por ejemplo, iniciar las precampañas antes de la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección, ya que la ley establece una duración de precampañas que no puede ser de más de 60 días. La democracia del proceso está en entredicho, pues a los candidatos se les prohibió dar entrevistas en medios enemigos y adversarios de la 4T. Además de que la encuesta madre será decidida por el presidente. El que López Obrador decidiera que no hay precampañas porque no se esté eligiendo a un precandidato, sino a un coordinador de defensa de la transformación, convierte el proceso electoral en una simulación. Corrupción de Pfizer en México. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aplican la ley que reveló el caso Odebrecht. Ahora, para investigar posibles sobornos en México de Pfizer, compañía farmacéutica que en el actual gobierno de AMLO ha obtenido el triple de contratos en comparación con el sexenio de Peña Nieto. En marzo de 2023, las autoridades estadounidenses solicitaron documentos para ampliar a México una investigación de corrupción, que también abarca operaciones comerciales de la compañía en Rusia y China. Te invitamos a leer estas investigaciones en nuestro sitio web y a suscribirte a nuestro resumen de noticias en contralacorrupcion.mx/cuentasclaras, el newsletter de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.